Kike Monterrubio, y como cada lunes les traigo la sección de horóscopos, siempre empezando con toda la actitud y toda la energía que el universo nos da. Empezamos con Aries. La carta de la torre nos dice que esta semana debes de empezar a hacer un cambio en cuestiones mentales y cuestiones físicas. ¿Qué es esto? Empieza a hacer ejercicio y empieza a leer, empieza a activar tu mente para que todo te fluya en perfecta armonía en cuestiones intrapersonales. Para los Tauro, la carta de la justicia nos dice que esta semana viene un reacomodo en cuestiones personales. Se empiezan a ajustar cuentas del pasado y cuentas que estaban pendientes, no económicas, sino de carácter, de problemas y cuestiones familiares. Así que ya sabes, esta semana se empiezan a solucionar todos los problemas que venías arrastrando de tu pasado. Para los Géminis, la templanza nos dice que es tiempo de empezar a equilibrar esas dos personalidades que tienes, la positiva, la negativa, la alegre, la fría, y sobre todo esas personalidades que a veces hacen tanto daño a tus parejas o a tus amistades. Empiézalas a equilibrar y solamente úsalas para tu beneficio, pero sin dañar a otros. Para los Cáncer, el loco nos dice que esta semana puede que estés un poco destanteado o destanteada, puede que no encuentres tu camino, pero solamente trata de respirar profundo, haz un poquito de meditación o yoga, lee libros de superación personal para que empieces a vibrar tu energía, porque el loco también nos dice que empiezas tu viaje por la vida, empiezas a crecer como persona en lo laboral, en lo amoroso, en todo. No desesperes, que vienen tiempos mejores. Para los Leo, el 9 de copas nos dice que es momento de carga laboral, empieza a aumentar el trabajo, empieza a llegar más todo lo económico, propuestas laborales, empiezan a abundar los proyectos personales y también las asociaciones, todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas y remuneraciones. Para los Virgo, el 8 de oro nos dice que esta semana llega esa propuesta laboral o viene ese cambio, ese ascenso, ese aumento de salario que tanto estabas buscando. Pero también nos dice que debes de empezar a cambiar tu personalidad. A veces tratas de darle gusto a otros y eso no va con tu signo ni debe de ir con tu persona. Empieza a vibrar en sintonía. Si no les gusta tu manera de ser, no es tu problema, pero tampoco quieras complacer a los demás, ni quieras que los demás te complazcan, para que todo te vibre en perfecta armonía. Para los Libra, la carta de la estrella te dice que es tiempo de empezar a forjar los sueños, ese sueño que tanto anhelas para que se empiece a concretar. Tienes algo entre manos que te da miedo externar, sacarlo al mundo. Quítate ese miedo y empieza a inclinar tu balanza al lado más positivo, creativo, y verás que todo empieza a fluir de maravilla. Para los Escorpión, el 5 de oro, se empieza a abundar más la soltura económica en tu vida, se empiezan a disipar las deudas, empieza a fluir más la armonía en tu área laboral y en cuestiones familiares, se despejan los problemas. Así que ya sabes, solamente abre las manos al universo y recibe todo lo que nos está mandando para ti esta semana. El 10 de copas nos toca para Sagitario y nos dice que la carga laboral se empieza a minimizar, pero sobre todo el 10 de copas nos dice que es momento de empezar a sanar heridas personales, heridas internas de tu pasado o heridas recientes que tienen cierto flagelo en ti. Tú mismo te autolesionas, tú mismo estás saboteándote la mente, tu persona, así que trata de quitar esas heridas. Si ya las tienes, pues ni modo, no podemos hacer nada para no tenerlas. Solamente hay que buscar la manera de subsanarlas y curarlas. No solamente estarte quejando ni autoflagelarse. Hay que buscar soluciones a la vida. Para los Capricornio, el Rey de Bastos nos dice que empiezan a llegar todas esas personas que quieres en tu vida, ya sean parejas, amigos, conocidos, socios, empieza a abundar la energía interpersonal.
En tu vida van a empezar a llegar todo tipo de propuestas, así que acéptalas, solamente échale un cálculo, trata de ser analítico como siempre para que todo te fluya en perfecta armonía. Para los acuarios, la reina de bastos nos dice que empiezas a tomar el control de tu vida. Semanas atrás estuviste muy destanteado, destanteada, no sabías qué camino elegir, ya sea a lo mejor en lo escolar, en el trabajo, con tu pareja, en tu situación personal, en tu casa, hasta en cuestiones de acomodar los muebles, qué ropa elegir. No sabías, estabas muy destanteado, destanteada, pero esta semana se empieza a vibrar tu energía y empieza a concentrarte. Trata, si no lo puedes hacer, trata de empezarlo a hacer igual por medio de la meditación, de yoga, lee libros, pero en tu caso vas a leer novelas clásicas, porque eso te va a adentrar a un mundo de imaginación que los acuarios son tan mentales que te va a empezar a centrar en lo que quieres y lo que esperas de la vida para ti. Para los Piscis, la carta de la rueda de la fortuna nos dice que esta semana el universo y la vida ríen a tu favor. Todo lo que quieras, solamente basta con pedirlo y lo vas a tener. El dinero sigue llegando a tu vida, abre las manos, recíbelo. Pero también la carta de la rueda de la fortuna nos dice que es momento de que si recibes remuneraciones económicas, que si la vida te está sonriendo, debes de ser agradecido con la vida, con el universo, y trata de ayudar a otros. Siempre es bueno dar lo que la vida te está dando, tú trata de dárselo a otros. También en cuestiones, no solamente a personas, sino también retribúyelo a la naturaleza, con los animales y a la vida misma. Siempre agradece 3 veces y verás que el universo siempre te va a colmar de bendiciones. Estos fueron los horóscopos para la semana. Yo soy Miquel Monterrubio. Les recuerdo que si ustedes desean una consulta personalizada al tarot, comuníquense al número que aparece en pantalla. Y recuerden que si ustedes brillan, brillamos todos.